jugar su papel fundamental en lo que se refiere a la producción, el intercambio, la inversión y el empleo. Por ejemplo, hoy por hoy, el mercado determina ya los precios de más de 95% de productos industriales de consumo. Más de 85% de productos agrícolas y más de 80% de los medios de producción. En buena medida, las ramas de la economía china más dadas a la competencia se ve ya liberadas del monopolio estatal, intensificándose visiblemente la competencia del mercado. La administración económica por parte del Estado ha pasado de ser un control directo basado sobre la planificación obligatoria a una regulación indirecta a base de palancas económico-jurídicas. Por ejemplo, hoy en la producción industrial, la incidencia de la planificación obligatoria se ha reducido del 95% al 5%. El gobierno ya no interviene directamente en la producción y gestión de las empresas. Lo que he dicho arriba se trata de la reforma, es una breve síntesis de la reforma. Ahora tocaré a la apertura. Mediante la apertura, China ha establecido gradualmente un sistema de administración de comercio exterior en consonancia con las reglas internacionales vigentes. Del año 1991 a esta parte, se han suprimido todos los subsidios a la exportación. En los últimos años, el gobierno de China rebajó en reiteradas ocasiones los aranceles aduaneros de miles de productos de importación. A la moneda china, renminbi, ya se permite la convertibilidad condicionada en las cuentas corrientes. En el año 1996, el volumen del comercio exterior de China ya llegó a una cifra de 289.900 millones de dólares americanos. Esto más o menos representaba 40% del Producto Interno Bruto. Para final del año 1996, las inversiones directas extranjeras acumuladas llegaron a una cantidad de 127 mil millones de dólares americanos. 127 mil millones de dólares americanos. Fueron establecidas en China hasta final del año pasado empresas con alguna inversión extranjera, 259 mil empresas con inversiones extranjeras. Y solo en el año 1996, las inversiones directas extranjeras en China alcanzaron la cifra de más de 40 mil millones, ocupando el segundo lugar en el mundo. Esas cifras indican el grado de apertura de China. Y para final del año 1996, las reservas de divisas de China ya alcanzaron la cifra de más de 100 mil millones de dólares americanos.
En resumen, China, a través de reforma y apertura, ha experimentado cambios enormes. Los progresos socioeconómicos de China en los últimos 18 años han sido notables, pero aún así, China sigue siendo un país en desarrollo. El volumen de su economía, si bien es grande en términos globales, en términos per cápita sigue siendo aún muy pequeño. Tenemos más de 800 millones de campesinos, correspondiente aproximadamente a 70% de nuestra población. Aún tenemos más de 65 millones de habitantes que no logran liberarse de la pobreza. Esta cantidad de población que aún viven bajo el nivel de pobreza corresponde más o menos al 6% de la población total. Así que para lograr la modernización de China, aún se nos espera esfuerzos de varias décadas. Nuestro objetivo es, hasta año 2000, cuadruplicar el PIB per cápita del año 1980. Eliminar en lo fundamental la pobreza, para que todo el pueblo chino alcance una vida modestamente acomodada. En julio de este año, se ha ocurrido un acontecimiento de gran trascendencia en relación a China. Me refiero a que a partir del día 1 de julio de este año, el gobierno chino recupera el ejercicio de la soberanía sobre Hong Kong. Es un evento de importancia trascendental tanto en la historia contemporánea de China como en la historia contemporánea del mundo. Con ello, se ha limpiado una vergüenza nacional que ha durado más de 156 años. Se ha ofrecido un ejemplo para la comunidad internacional de cómo resolver problemas dejados por la historia mediante negociaciones pacíficas. Y también se ha dado un paso importante en la reunificación nacional. Contrario a las estimaciones de algunos medios de comunicación occidentales, la transferencia del poder de Hong Kong ha sido muy tranquila. La política de China con respecto a Hong Kong consiste en lo siguiente. En primer lugar, alto grado de autonomía. Quiere decir que el gobierno central de China solo se encarga de la diplomacia y la defensa. Todo el resto dejamos a la autonomía del pueblo de Hong Kong. En segundo lugar, administrar asuntos de Hong Kong por los mismos hongkoneses. Quiere decir que el gobierno central de China no va a mandar ningún funcionario para administrar los asuntos locales. Los funcionarios serán designados o elegidos por ellos mismos. Y en tercer lugar, aplicar el concepto de un país con dos sistemas. Quiere decir que en Hong Kong vamos a mantener el sistema capitalista, el sistema socioeconómico, la vida, la forma de vida actual. Por lo menos durante 50 años no vamos a modificar. Mientras en el continente de China vamos a
mantener el sistema socialista. Desde la transferencia del poder hasta ahora, ya han transcurrido casi 2 meses y los hechos se han encargado de demostrar que el gobierno chino es serio en cumplir sus promesas. Hoy día, Hong Kong sigue siendo un puerto libre, un centro de comercio internacional, un centro financiero mundial, sigue siendo una sociedad plural con vitalidad. La economía sigue siendo próspera. El valor de la bolsa bursátil se ha disparado para establecer nuevos récords. Las inversiones extranjeras siguen entrando. Todo esto ha demostrado que la política del gobierno chino para con Hong Kong sí ha funcionado y está funcionando bien. El porvenir de Hong Kong es visto con buenos ojos y su desarrollo y prosperidad está garantizados. Quizá es de conocimiento de ustedes que ya hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno de Portugal para recuperar el ejercicio de la soberanía sobre Macao para el año 1999. Seguiremos aplicando la misma fórmula de un país con dos sistemas en el caso de Macao. Y esperamos que con la puesta en práctica de este concepto de un país con dos sistemas, en el caso de Hong Kong, en el caso de Macao, se contribuya a la reunificación de Taiwán, de la isla de Taiwán, con el continente. Como todos ustedes saben, Taiwán históricamente es parte inalienable del territorio de China, es una provincia de China, y creemos que con los éxitos alcanzados en Hong Kong y más tarde en Macao, se nos ayude a cumplir esta meta de la unificación nacional de todo el territorio de China. Realizar la modernización y la reunificación nacional son dos objetivos fundamentales del pueblo chino. Creo que estamos caminando hacia este rumbo. Eso es todo lo que quisiera decir. Muchas gracias. Según los organizadores, todavía tenemos unos minutos, así que me dejo en la disposición del público si es que tiene alguna pregunta. Intelectuales y prominentes industriales están yéndose a Honduras. ¿Cuál es el motivo? Yo entiendo que el motivo principal es que para el chino es más fácil entrar como hondureño que como chino. Pero una cantidad muy grande de gente. Muy ¿puede grande. Hablar por, a través del micrófono, por favor? Sí, por favor, sí. Ah, ¿se lo repito todo? Sí, por favor. Ahora que ha alcanzado Hong Kong su soberanía, una cantidad muy grande de gente muy importante, intelectuales, industriales, toda esa cosa, están con el gobierno de Honduras, alcanzando mucha gente. ¿Cómo está sí, yendo a Honduras? A Honduras. Uh-huh. Pero mucha, una cantidad importantísima. Uh-huh. Para Honduras es una situación muy benéfica. Pero yo creo que en lo personal, lo que tratan estas personas, en su futuro, yo creo que es de doble interés. Se me hace que en lo futuro
Es más, ellos tienen el interés de ir a Estados Unidos y les es más fácil entrar como hondureños que como chinos. No sé si sea la... Porque ya les digo, cantidades enormes de gente, muy importante, ¿verdad? Ustedes me dirán si hay alguna... Con mucho gusto. Efectivamente, en años pasados, con la cercanía de regreso de Hong Kong a la patria china, existía alguna desconfianza, diría, o temor por lo que va a ocurrir en el futuro. Así que se han ido algunos habitantes de Hong Kong para otras partes, para Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Pero los últimos censos indican que está regresando más personas que las que salen de Hong Kong. Hong Kong es un puerto libre, hay libertad de movimiento, tanto de personal como de capital. Si ha habido alguna fuga en años pasados de personal o de capital, los últimos censos indican que está entrando más capital, más personas que los que salen. Así que yo creo que no hay motivo para preocuparse si algunos salen de Hong Kong. Hay libertad de eso. Ahora, yo desconocía que hay una gran cantidad de gentes que está yendo a Honduras. Puede haber algunos, muchos. No estoy muy convencido, porque si se trata de intelectuales de muy importantes, yo creo que ellos escogerían Estados Unidos en lugar de ir a Honduras. ¿Sí? Perdón, perdón, con micrófono, por favor. Sí. Hay cuota y es más fácil para la gente que va de Hong Kong a Honduras, es más fácil entrar como hondureño que como chino a Estados Unidos. Bueno, yo tengo entendido que tanto en Canadá como en Estados Unidos hay una colonia china muy importante, muy importante. Y no pocos intelectuales conocidos viajan con frecuencia a esos países. Así que si ellos quieren ir a Estados Unidos, no deben tener dificultades en lugar de ir a como Honduras. Oiga, señor embajador, aprovechando su estancia por aquí, me gustaría preguntarle, o más que preguntarle, que nos platicara sobre las políticas poblacionales que implementan allá en China. Creo que nos podría servir mucho a nosotros los mexicanos, que ya andamos frizando los 90 millones y nos hacemos bolas, ¿verdad? Con mucho gusto. Como dije al comienzo de la conferencia, la población actual de China ya alcanza la cifra importante de más de 1.200 millones de seres humanos. Representan 22% de la humanidad. Así que el problema de población, diría, es el problema uno para China. Estamos aplicando una política de planificación familiar. En la Constitución de China hay un artículo específico sobre esto, es decir, aplicar la política de la planificación familiar es una política del Estado. Yo creo que en esto hay un consenso de la necesidad de aplicar esta política. En las ciudades este tipo de trabajo es relativamente más fácil, porque la ciudadanía comprende, acepta y colabora. Tan es así que China hoy,
mejor dicho, en los últimos años, la tasa de crecimiento de la población ha sido algo más que 1%. Esto es bastante, este índice es bastante bajo entre los países en desarrollo. Pero aún así, como la base es tan amplia, aún con 1% de crecimiento, significa unos 13 millones de nuevos chinitos cada año. ¿Eh? 13 millones casi significa la población de toda Australia. Es decir, una Australia todos los años en el continente de China. Así que somos conscientes de la importancia de seguir aplicando esta política de planificación familiar. Creo que el trabajo más difícil está en el campo, sobre todo en las zonas apartadas, zonas pobres. Nuestra aspiración es tener un bebé por matrimonio. En muchos casos hemos logrado, pero no todo. Es decir, sobre todo en el campo es más difícil. Hay familias todavía numerosas. Lo más importante es hacer una labor de educación, de persuasión, de explicar a nuestra población sobre la importancia de la planificación familiar. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Nosotros vamos a seguir con nuestros esfuerzos. Señor embajador, buenas noches. Acá. Tengo una dudita. Había leído algo en los periódicos. Ahora que está implantado este nuevo sistema, que tienen un país, dos sistemas, acerca de los ciudadanos, ¿qué va a pasar con ellos en cuanto a su ciudadanía? ¿Pueden conservar la que tienen, la que tenían hasta antes de este pasado mes de julio? ¿O van a tener que cambiar a la nacionalidad, a la ciudadanía china? ¿O se quedan con la inglesa? Usted se refiere a ciudadanos de Hong Kong. De Hong Kong. Ajá. Los ciudadanos chinos viven en Hong Kong, tendrá la ciudadanía china. Si ya son legalmente nacionalizados como ciudadanos de otros países, entonces ya son otra cosa. Me refiero a la población en general. Los que viven, nacen y viven allí y que eran ciudadanos chinos bajo la dominación inglesa, ahora seguirá siendo ciudadanos chinos. No, todavía no capté muy bien dónde está la duda, dónde está la pregunta. En principio, nosotros no aceptamos la doble nacionalidad. Si son legalmente nacionalizados como ciudadanos extranjeros, entonces los consideramos como ciudadanos extranjeros. Si se mantienen como ciudadanos chinos, legalmente, entonces se los consideramos como ciudadanos chinos. En principio no aceptamos la doble nacionalidad. Señor embajador, en la prensa occidental, con motivo de la caída de la ex Unión Soviética, se hizo pues gran aplauso porque había demostrado la inoperabilidad del sistema socialista. En China, de acuerdo a los datos que usted nos está dando,
y de acuerdo a que usted señala de que se sigue vigente el sistema socialista, pues nos permite ver que no es así. Sin embargo, la prensa occidental, de nuevo, aquí en la ciudad de Monterrey y en general en los países occidentales donde predomina el capitalismo, se insiste en que en China hay un retorno al capitalismo, aunque por una vía diferente que en la Unión Soviética. Al respecto, quisiera que usted nos ilustrara, es decir, usted afirmó hace poco que sigue el régimen socialista. ¿De qué manera nosotros podemos estar ciertos, o qué indicadores, por ejemplo, en cuanto al régimen de propiedad, qué porciento es pública, el grado de desigualdad, por ejemplo, como el coeficiente de Gini, por ejemplo, la cuestión de la participación de los trabajadores en la administración, en la gestión de las empresas estatales, cómo está, los sueldos, por ejemplo, que reciben los funcionarios públicos o los funcionarios de las empresas? Nosotros sostenemos que cada país tiene el derecho de escoger su propio camino, de escoger el sistema social que le guste. No intervenimos en asuntos internos de otros países. Creemos que los pueblos de otros países son soberanos en tomar decisiones en cuanto a su futuro, en cuanto a su sistema social preferido. En cuanto a China se trata, si existe el sistema socialista, no es producto de nadie, es consecuencia de una serie de circunstancias históricas. Ustedes conocen que hubo la guerra civil, hubo revolución popular, hubo agresión de los japoneses, la guerra contra la invasión japonesa, etcétera, etcétera. Así que el hecho de que hoy día existe un sistema socialista es producto de una serie de circunstancias socioeconómicas, históricas. No es capricho de nadie. Y nosotros hemos escogido el sistema socialista y vamos a seguir. Pero no tenemos interés, no tenemos el intento de copiar lo que había hecho otros países. En el comienzo de la República Popular sí hemos copiado algunas experiencias de la ex Unión Soviética, y en muchos casos no con buenos resultados. Así que aprendimos la lección de que hay que partir de nuestra realidad, de la realidad propia de China. Así que el socialismo que estamos construyendo en China es un socialismo con características propias de China. Por ejemplo, pasar de un sistema económico planificado, altamente planificado, a una economía de mercado socialista es algo sin precedente en la historia del movimiento socialista del mundo. No ha habido precedentes de este tipo. Y hemos llegado a esa conclusión aprendiendo experiencias de otros países y partiendo de nuestra realidad propia. Nuestro objetivo es lograr tanto la eficacia como la justicia social. Por eso, cuando la economía de China se está desarrollando con bastante rapidez en los últimos 10 y tantos años, no perdemos de vista que está surgiendo, por ejemplo, una disparidad
una diferencia entre una región y otra. Las regiones costeras son las que más inversiones extranjeras reciben y por eso se está desarrollando con más rapidez que las regiones del interior de China. Por eso el gobierno chino ya está tomando medidas para inclinarse en favor de las regiones menos desarrolladas. Este tipo de medidas estamos tomando. Lo mismo sucede con sectores con alto ingreso o con menor ingreso. Si la diferencia es muy grande, el gobierno empieza a tomar algún tipo de medidas para disminuir esa diferencia social. Creemos que el sistema capitalista debe cuidar de este aspecto, es decir, lograr al mismo tiempo de lograr una eficacia, hay que cuidarse de los aspectos de justicia social. Así que, con los éxitos que hemos alcanzado en los últimos 18 años, creemos que este camino de construir un socialismo con características propias de China es el camino más adecuado para el caso de China. En cuanto al resto de países, nosotros respetamos la decisión de otros pueblos. Pues muy bien. Muy bien, con el permiso de todos ustedes, procederemos a la segunda parte de este programa porque estamos retrasados para los siguientes aspectos de esta noche inaugural. Muchas gracias. Adelante. La cultura, señor embajador, la apertura de China hacia la antropología moderna que ha tenido por consecuencia el descubrimiento, ¿verdad?, de toda esa historia que ha tenido China durante tantos años oculta, va a seguir en apertura para estar al pendiente de ella, porque los antropólogos mexicanos están mucho, muy interesados sobre toda la cultura ancestral de China. Eso es todo, nada más, una explicación breve. Al respecto, fuera de política, ¿verdad? Estamos en la mejor disposición para desarrollar el intercambio con los antropólogos de México y de otros países. Muchas gracias, señor embajador. Una vez más, gracias a todos ustedes. A continuación, la proyección del video Hong Kong y China, China y Hong Kong. Aquí mismo, es aquí mismo, en este auditorio, e inmediatamente después, en el lobby, será, o en la recepción del museo, será la inauguración de la muestra que tenemos preparada para ustedes, China y Hong Kong, perspectiva de un nuevo milenio. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Hong Kong, China. Apoya sus espaldas en la parte continental de China y mira hacia sur oriental. Durante miles de años siempre fue territorio de China. Hace más de 100 años, Hong Kong era un poblado del distrito de Pao'an de la provincia de Guangdong. Hong Kong solo cuenta con algo más de 1,000 kilómetros cuadrados de superficie. Mirando desde el mapa de China, cuyo territorio mide 9,600,000 kilómetros cuadrados. Hong Kong es de veras algo muy pequeño. Sin embargo, en el corazón del pueblo chino, ese algo es enorme. China nunca ha olvidado que Hong Kong le pertenece y siempre soñó con la reunificación de la patria. En Hong Kong vive más de 6 millones de laboriosos e inteligentes hijos de la nación china que emprendieron el desarrollo de una gran causa. En la historia de Hong Kong,
compensan las penalidades y el desarrollo de la nación china. Para el pueblo chino, Hong Kong es una grave herida dejada por el imperialismo en la trazada china del pasado. Gestada durante mucho tiempo por el imperialismo inglés para agredir a China, en junio de 1840 estalló la Guerra del Opio. Esta es la calle Sui Kung Kho. El 27 de enero de 1841, las tropas británicas izaron su bandera y declararon que Hong Kong pertenecía a Inglaterra. Las tropas británicas, avanzando una yarda después de haber tomado una pulgada, siguieron invadiendo el norte. El decadente y débil gobierno de la dinastía Qin se ve obligado a firmar en agosto de 1842 con la Inglaterra el Tratado de Nanjing, según el cual la isla de Hong Kong quedaba anexada a Inglaterra. Las ruinas de Yuen Mingyuan son el vivo testimonio del crimen cometido por las tropas anglo-francesas. En octubre de 1860, el gobierno de la dinastía Qin se vio precisado a firmar el Tratado de Pekín. Inglaterra se apropió de los territorios del sur de la calle de los límites de la península de Colón. En 1898, el gobierno británico aprobó el reglamento especial sobre la ampliación de territorios de Hong Kong e impuso a la fuerza al gobierno de la dinastía Qin la concesión de nuevos territorios por un periodo de 99 años y hasta el año 1997. Los tres tratados sobre Hong Kong fueron una obra desigual de la Comisión Armada de Inglaterra y el pueblo chino jamás los reconoció. Desde entonces, es decir, desde hace 156 años, Hong Kong, inobjetable territorio chino, está bajo el dominio de Inglaterra. Los compatriotas de Hong Kong desplegaron de generación en generación la indoblegable tradición patriótica de la nación china y templaron su espíritu de lucha contra el imperialismo. En abril de 1899, las tropas británicas, al tomar posesión de los nuevos territorios, se toparon con la heroica resistencia de los aldeanos de Jichinwei. Los británicos bombardearon la aldea y finalmente se llevaron como botín de guerra dos puertas de hierro que, muchos años de protesta por parte de China, Inglaterra se vio en la obligación de devolverlas. Este árbol en la plaza de Taikoo de Hong Kong fue plantado en 1870. Luego de más de 100 años de vientos, lluvias y truenos, sigue aún frondoso. Como un anciano cargado de historia, espera recibir el sol de la mañana del día de la devolución de Hong Kong. Estos objetos antiguos de gran valor cultural del Museo de Hong Kong prueban que antes de las dinastías Qin y Han, Hong Kong ya era parte del territorio de China. Hace 5.000 años, los antiguos pobladores de China cultivaban la tierra, tejían y vivían en este lugar. Tanto la economía como la cultura de Hong Kong de hoy, así como otros aspectos de su vida, tiene la tendencia al pluralismo. Sin embargo, el pulso de la gente de Hong Kong y del interior del país laten conjuntamente, y la civilización de origen común de estas dos partes de China sigue desarrollándose. En Hong
se une la cultura china y la occidental. Sin embargo, la cultura de la nación china siempre predomina en forma definida en los compatriotas de Hong Kong. Desde los comienzos, el desarrollo de Hong Kong fue obra de los trabajadores chinos y la configuración fundamental de las calles del barrio municipal de Hong Kong fue también obra suya. Ellos ganaron tierra al mar, derribando montañas y sacando piedras de las canteras. En la ubicación de un ladrillo, de una piedra, de una hierba y de un árbol está la sangre, el sudor, la vida y el sueño de los chinos. La de Hong Kong y la península de Kowloon están separadas por el mar que al mismo tiempo las une armoniosamente. Desde la década del 50 y del 60 de este siglo, Hong Kong comenzó a introducir capital y tecnología de Occidente y a desarrollar la industria de elaboración para la exportación. Cumplió así en forma gradual la transición de puerto de transbordo a una región industrializada. En la década del 70 y del 80, Hong Kong comenzó a aplicar el pluralismo económico y a transformar el potencial de la mano de obra en el desarrollo de las inversiones y de la tecnología, con lo que logró un rápido desarrollo económico. Hong Kong, uno de los tres grandes puertos de transbordo de contenedores del mundo, pone en pleno su potencial de puerto libre y de reajuste de mercado. En menos de 20 años, además de mantener un privilegiado desarrollo comercial, los sectores de turismo, de las finanzas, del transporte marítimo y fluvial, de los bienes inmuebles y de las comunicaciones han encontrado un rápido desarrollo. Hong Kong ha dado un salto y se ha convertido en una de las ciudades más modernas de industria y del comercio del mundo. Tanto en la zona Asia-Pacífica como en la estructura económica del mundo, Hong Kong goza de una alta y merecida fama. Lo fascinante de Hong Kong está en la acertada combinación de su apertura libre, su pluralismo y su carácter de ciudad cosmopolita, todo lo cual ha hecho de esta ciudad un conglomerado que rompió las limitaciones de su propia escala y esfera geográfica y liberó una energía incalculable. Los comerciantes elogian a Hong Kong diciendo que es un lugar donde se puede ganar, acumular y adquirir fortuna. Hong Kong es el lugar de las finanzas, del comercio y de las oportunidades, siempre admirado por la gente y propicio para hacer enormes inversiones. El privilegio de ser llamado el paraíso de las compras. El turismo también constituye un factor que estimula el desarrollo de su economía.
rápido desarrollo de la economía de Hong Kong se debe no solo a su política de puerto libre, sino a un factor insubstituible: tener las espaldas apoyadas en la parte continental de China, cuyo plan de reforma y apertura ha insuflado nueva vitalidad a Hong Kong. La China de hoy es el mercado más desarrollado del mundo. Hong Kong, aprovechando las ventajas de su posición geográfica, ha obtenido un provecho económico. En el momento en que el mercado de interior del país se abre gradualmente, muchos comerciantes toman a Hong Kong como base de transbordo. De los 6 millones de hongkoneses, el 95% son chinos, quienes manteniendo y desplegando la excelente tradición de la nación china en el sentido de sufrir penalidades, trabajar duro y luchar tenazmente, constituyen y desarrollan Hong Kong. Con el laborioso trabajo de los obreros, la inteligencia de los profesionales, la eficiencia laboral de los empleados públicos y la eficiente administración de los comerciantes e industriales, Hong Kong ha creado en más de 100 años verdaderos milagros. Los hechos han demostrado, como lo dijo Deng Xiaoping, que la prosperidad del pasado de Hong Kong fue obra de los hongkoneses, entre los cuales los chinos cumplieron el rol principal. Hong Kong y la parte continental de China son una integridad inseparable por la misma sangre. El gobierno chino siempre se ha preocupado por la vida de los compatriotas de Hong Kong. Desde 1962 comenzó a proveer agua y transportar abastecimientos a la isla. Durante 30 años, los trenes de carga destinados a Hong Kong nunca interrumpieron su itinerario. Los profundos sentimientos de la patria se han manifestado en miles y miles de familias y han penetrado en el corazón de los compatriotas de Hong Kong. Esta es la familia de Ouyang Chen Chao, residente en Hong Kong. La señora Ouyang dice: las verduras y agua que consumimos nos viene del interior de China. Ouyang Chen Chao dice: he vivido decenas de años en Hong Kong y he experimentado en forma directa la importante influencia de los cambios del interior del país sobre Hong Kong. Durante más de 100 años, los compatriotas de Hong Kong siempre han añorado a la madre patria. Ellos han proporcionado asistencia a la Obra de la Esperanza, programa para ayudar a los niños de las zonas pobres del interior del país. Cada vez que China sufre graves calamidades naturales, los compatriotas de Hong Kong ayudan generosamente con dinero,
poniendo así de manifiesto sus sentimientos fraternales. A pesar de que Hong Kong sufrió la desgracia que le hizo experimentar a la historia, no solo sobrevivió, sino que logró un desarrollo cada día más vigoroso. Hong Kong, territorio chino, es una pequeña isla china que, habiendo sido humillada y sumida en la tristeza, y una perla que condensa la esperanza y la aspiración del pueblo chino. La China de hoy, que supo sobreponerse a la opresión y humillación, supo también convertir su preocupación por Hong Kong en firmes acciones. El gobierno de China nunca reconoció los tratados desiguales impuestos a la fuerza por las potencias imperialistas al pueblo chino y decidió resolver el problema de Hong Kong a través de las negociaciones en los momentos convenientes. En 1972, el delegado del gobierno de China, Huang Hua, un documento a la Comisión Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. En la 27ª Asamblea de la ONU, aprobó una resolución en la que borrada a Hong Kong y Macao de la lista de las zonas colonizadas. Al entrar en la década de los 80, la aplicación de reforma y apertura ha convertido en la tarea principal de China. El planteamiento de un país dos sistemas, creado por Deng Xiaoping, estableció en el principio la política para el retorno de Hong Kong a la patria y sentó el fundamento teórico. El 24 de septiembre de 1982 fue un día muy significado para la nación china, víctima durante más de 100 años de toda clase de humillaciones de las potencias occidentales. Ese día la señora Margaret Thatcher en visita oficial a China. Deng Xiaoping le dijo a la señora Thatcher: ahora las condiciones están maduras para determinar en forma clara que China recuperará Hong Kong en 1997. La soberanía no es un problema que se puede discutir. Deng Xiaoping dijo: Hong Kong es parte del territorio de China. Si antes de septiembre de 1984 no podemos llegar a un acuerdo, China determinará en forma unilateral su política sobre Hong Kong. El actual régimen de China no es el de la dinastía Qin, ni los dirigentes chinos tampoco son como Li Hongzhang. Los dos gobiernos, el chino y el británico, efectuaron en diciembre de 1984 en Pekín la ceremonia de firma oficial de la Declaración Conjunta de China e Inglaterra sobre el problema de Hong Kong, según la cual China recuperará el 1 de julio de 1997 su soberanía sobre Hong Kong. En la tercera sesión plenaria de la 7ª Asamblea Popular Nacional de China, efectuada en abril de 1990, se aprobó la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. En enero de 1996, se organizó el Comité de Trabajo Preparatorio de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. El presidente chino Jiang Zemin dijo que la organización del Comité de Trabajo Preparatorio de la Región Administrativa Especial de Hong Kong era el primer paso de la gran marcha de la reunificación de la patria. El gobierno chino aplica firmemente el principio de un país dos sistemas, lo que significa que en el interior del país se practica el socialismo, mientras que en la Región Administrativa Especial de Hong Kong se sigue manteniendo el capitalismo. Hong Kong, al retornar al seno de la patria, tendrá una alta autonomía y los hongkoneses serán quienes administrarán Hong Kong sin haber cambios en 50 años en el actual sistema capitalista ni en el estilo de vida. En todo esto se puede ver la confianza y la decisión del gobierno chino sobre Hong Kong. El fotógrafo chino Jia Guolong dice: el acercamiento de la fecha del retorno de Hong Kong me ha permitido, en suerte, venir aquí para registrar todo el proceso de cambio de Hong Kong y me siento satisfecho y orgulloso.
Cada día la fecha de retorno está más cerca. Hong Kong se ha convertido en un foco de atención del mundo y protagoniza uno de los acontecimientos más importantes de fines de este siglo. Las habitaciones de los grandes hoteles de Hong Kong ya han sido reservadas por huéspedes de diversos países del mundo. Ellos quieren ver con sus propios ojos este magnífico espectáculo y ser testigos de un hecho histórico. Algunos sagaces conductores de los hoteles han fijado el precio en 1997 dólares de Hong Kong. Será el 1 de julio de 1997. Hay quienes anticipan lo que pasará aquel día. Al llegar en la mañana verá que Hong Kong seguirá igual que antes, los mercados llenos de animación, las tiendas repletas de clientes. Sin embargo, habrá algo diferente. Al mirar por la ventana verá la bandera nacional de 5 estrellas y la bandera regional de Hong Kong. Los hongkoneses seguirán yendo a los clubes nocturnos. Irán al hipódromo. Jugarán a bolsa. Hong Kong, territorio chino, continuará manteniendo sus propias características. Cada día está más cerca la fecha de retorno. La preocupación de los hongkoneses por el año 1997 poco a poco se ha venido convirtiendo en claridad y tranquilidad. Wu Shuqin, conocida con el nombre de mujer capaz, siempre está tan ocupada que recibió a los periodistas en su coche. Ella ha tenido enorme éxito en el sector de los productos alimenticios de aviación. Ella tiene la licencia de comercio número 001, concedido por el gobierno chino. Uno de los primeros comerciantes hongkoneses que invirtieron en el interior del país dice: siguiendo la profundización de la reforma y la apertura de China, la elevación de la vida del pueblo y el mejoramiento del ambiente de inversiones, estoy muy optimista para hacer negocios en el interior del país y tengo mucha confianza por el porvenir de Hong Kong. El financiero Zhang Huafeng dice: la subida y la caída de la bolsa constituye un importante factor para sopesar la vida económica y la situación política. En la actualidad, la tendencia de la bolsa de Hong Kong es muy buena y el porcentaje de compras es muy alto, lo que demuestra que los hongkoneses tienen confianza en la prosperidad futura de Hong Kong. Hong Kong
Su nombre es Lu Dachuan, conocido como el rey del suéter de Hong Kong. Hablando con la autoridad que le dan sus experiencias exitosas en los negocios, Lu dice: la aplicación de la política de un país, dos sistemas, garantiza el privilegio del desarrollo económico de Hong Kong. Todos somos chinos, y si nos unimos hasta formar un solo corazón, podremos seguramente mejorar Hong Kong en todos los aspectos. Xu Yanzhong, empresario de Indonesia, dice: este año estamos dispuestos a multiplicar las inversiones en el interior de China y ampliar los programas del comercio. Todo esto se debe a que tenemos confianza en el retorno de Hong Kong a la patria en 1997. I'm extremely optimistic about it. We only to look at what's happened as the date for the handover gets closer. El famoso reportero británico Holmes se siente muy optimista por el porvenir de Hong Kong. And I think that once Hong Kong has the uncertainty removed from it, and that people can see a future and see what has been happening here the last year anyway, then they must be optimistic that things are going to be a lot better, because I simply do not think that China would allow it to get worse. Well, 1997 is going to be a very exciting time for Ocean Park. We have a lot to celebrate. It's our 20th anniversary of Ocean Park, so we'll be celebrating that throughout the entire year. Gerente norteamericano del Ocean Park de Hong Kong dice que la devolución de Hong Kong impulsará notablemente el desarrollo del turismo. We're also adding a attraction in the park that's called Discovery Ancient Ride. An ancient civilization has been discovered at Ocean Park. And animals are protecting the civilization and guarding the relics of that ancient age. And it's going to be an adventure that our guests are going to be able to walk through and enjoy 300 meters of a very great and exciting experience. So there's always something new being added to Ocean Park. And we welcome visitors from all over the world to come see us. We're very pleased to offer our product to the entire world. Siagali, comerciante de la India, cuya familia vive desde hace 4 generaciones en Hong Kong, dice: como comerciante, digo que ampliar e incrementar las inversiones y la cooperación con China es la mejor manera de expresar mi apoyo al principio de un país, dos sistemas. El contador Chen Weituan dice que un avanzado sistema de contabilidad es favorable para aumentar las relaciones económicas y el desarrollo entre Hong Kong y otros países del mundo. El abogado Wen Jiaxuan considera que Hong Kong, después de la devolución, seguirá manteniendo su carácter de sociedad regida por las leyes. Tengo plena confianza en la promesa legal con el Ley Fundamental de Hong Kong sobre una alta autonomía y una administración de Hong Kong por los mismos hongkoneses. El pedagogo Wu Kaming dice:
el futuro de Hong Kong será más hermoso, pues tenemos nuestra esperanza depositada en los jóvenes. Debemos elevar constantemente la calidad de la enseñanza y preparar profesionales para que sirva mejor a la patria, una misión histórica ineludible. ¿Cómo será el futuro de Hong Kong? Todo guardará estrecha relación con los propios intereses de la gran mayoría de los compatriotas de la isla. Personalidades de los diversos círculos de Hong Kong tienen, como es natural, diferente actitud, opinión, preocupación, atención y esperanza sobre la devolución de Hong Kong. En 1996, Hong Kong fue una ciudad tranquila y cálida. Al acercarse en 1997, este edificio, sede de las tropas británicas y el cuartel de Hong Kong, ya están vacíos. Esperan silenciosamente la llegada de las tropas de China. Ya pasó para siempre la época de los arbitrarios atropellados de las humillaciones y para la paz. Que nunca más vuelva la época de doblegar y bajar la frente ante enemigos poderosos y pertrechados a armas modernos. Ya se han establecido en Hong Kong las tropas del Ejército Popular de Liberación de China. Ellas tendrán la misión de defender la región administrativa especial de Hong Kong. Acantonar tropas es un símbolo de la soberanía. A diferencia de las tropas británicas en Hong Kong, antes de 1997, los gastos militares del Ejército Popular de Liberación de China serán pagados por el gobierno popular central, sin que los contribuyentes hongkoneses gasten ni un centavo. El gobierno central de China ha formulado la solemne promesa de no cobrarle impuestos a Hong Kong, región que mantendrá su independencia financiera. Después del retorno, Hong Kong, con excepción de los sectores diplomáticos y de defensa nacional que pertenecen al Comité Central, disfrutará de una amplia autonomía. Los hongkoneses mismos administrarán Hong Kong y aplicarán la política del libre comercio a fin de mantener la posición de puerto libre y de centro de comercio internacional. En 1997 me graduaré de la escuela secundaria y quiero quedarme en Hong Kong para seguir mi estudio en la universidad. Cuando estudie en la universidad, voy a elegir la sociología. Después de 1997, me quedaré en Hong Kong para desarrollar mi profesión. No podemos olvidar que en el retorno de Hong Kong está el símbolo del florecimiento de la nación y el testimonio de la prosperidad del país nacional. No podemos olvidar que el 11 de diciembre de 1996, los compatriotas de Hong Kong eligieron bajo el lema de justicia, libertad y democracia a Tung Chien-hwa como el primer gobernador de la región administrativa especial de Hong Kong de China, ratificado más tarde por el gobierno central. Tung Chien-hwa es el primer ciudadano chino en la historia que administra Hong Kong, lo que pone de manifiesto plenamente la decisión y la confianza del gobierno chino en el cumplimiento de la política de un país dos sistemas. Al terminar la dominación colonial de Inglaterra, los chinos serán dueños de su propio destino. Hong Kong de China entrará en una nueva etapa histórica. Con la devolución de Hong Kong, se pondrá punto final a la amarga historia de Hong Kong, ocupada a la fuerza por Inglaterra durante 156 años. El periodo de transición de Hong Kong se cumplirá dentro de un ambiente tranquilo y próspero. El retorno de Hong Kong constituye un importante hito en el proceso de florecimiento de la nación china. El futuro de Hong Kong será realmente hermoso.